Bueno, y yo sigo con más información hablando de maestros. Artesanías de Colombia le entrega o hace un homenaje a los maestros artesanos, entregándole un galardón. Un galardón haciéndole un reconocimiento en toda su trayectoria. Entonces, esto fue lo que ocurrió en la premiación que pasó. Se puso este colorado año. Y todo. Sí, sí. Artesanías de Colombia entrega el reconocimiento nacional medalla a la maestría artesanal. Es la muestra de la importancia que le damos a nuestros artesanos, no solamente aquí, sino en el mundo entero, como reconocimiento a esa variedad de culturas que tenemos y esa variedad de artesanías que podemos disfrutar día a día. Hombres y mujeres que se destacan y aportan al desarrollo y prevención del oficio artesanal. Comencé a edad de 10 años más o menos a trenzar la trenza del sombrero volteado, que es nuestra identificación, que nos identifica a nosotros como tuchinero, como cordobés. Tengo más o menos unos 56 años de estar en este oficio artesanal. La cestería comenzó en mi familia desde mis abuelos, que hace más de 55 años yo estoy trabajando. Pero también retomamos esta cestería, que también es antigua. Muchos miembros de la comunidad nos dedicamos a la artesanía en diferentes modalidades. Algunos compañeros en la talla en madera, que es mi oficio, especialmente haciendo máscaras, bancos, bateas, con diferentes acabados. Un galardón que promueve el reconocimiento de la artesanía como parte del patrimonio cultural e inmaterial de Colombia. Hoy volvemos a demostrar el legado cultural tan enorme que tiene Colombia, las técnicas y oficios que se manejan en este país, que son únicos en el mundo.